En las centrales térmicas se quema combustible para obtener energía. Debido al origen del petróleo, el combustible se lo obtiene compuesto de azufre, que cuando se queman producen dióxido de azufre. Un gas irritante que la atmósfera suele causar lluvia ácida. A ver cómo es. No puede ser. ¿Cómo? ¿Seguro? ¿Magnesio de Valencia tiene? Claro, Magnesio tiene Valencia 2. Hidruro menos magnesio 2 más. Intercambio las cargas, Ac2, Mg. Vale, sí. Ya está. Pero que lo pone en la fórmula. Y la valencia se pone la H2, no se pone en la fórmula. ¿Cómo no va a poner la fórmula ella? Aquí hay que poner 2. Entonces intercambian. Vamos a ver si coincide. Pero espera. Magnesio tiene valencia 2, ¿no? Vale. Hay que ajustarla, ¿no? ¿Está ajustada? ¿Seguro? Sí. Dice, determina el volumen de dióxido de azufre que evitamos que se vierta a la atmósfera si cada hora se recogen 1,67 kilogramos de sulfito de magnesio. El gas a los 70 grados y a la presión atmosférica. Ya está, ¿no? 1670 gramos. Por 1. ¿Cuánto pesa el magnesio? Magnesio. Pone ahí. 24,3. El azufre era 32, ¿no? Y ahora esto sale de... ¿Qué me pide? Dióxido de azufre, de SO2, el SO2 sería 64.
que yo lo hago por gramo. Podría hacerlo por mole, tengo que poner un mol de esto o un mol de esto, pero lo he puesto del tirón. ¿Vale? Lo puedo hacer por mole, ¿no? Yo lo tengo que hacer por mole. Porque me piden el volumen de dióxido de azufre. Lo pongo aquí. Un mol de esto. Y un mol de esto. Reacciona con un mol de esto. ¿Vale? Entonces son 16 moles de SO2. Y ya está. Presión por volumen igual número de moles por R por T. ¿Vale? Calcula la masa de hidróxido de magnesio, ¿ese también lo hago o qué? ¿Eh? Lo mismo. Pero me piden la masa, entonces yo haría lo mismo. Por de magnesio CO3, no de. Calculo el peso molecular de esto. Un mol. ¿4,3 más 17 por 2? ¡Ay!